Tengo ese modelo en casa.
falso salto! ¡No! ¡No, por favor, te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Hola, Daniel. ¿Cómo? Me llamo Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. Emma y tú estabais muy unidos. Crees que te ha traicionado, pero ella no ha hecho nada mal. ¡Ella me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. Es igual que los demás humanos. ¡Daniel, no! Está perdiendo sangre. Si no lo llevamos a un hospital, va a morir. Los humanos acaban muriendo. ¿Qué importa que este muera ahora? Le voy a hacer un torniquete. ¡No lo toques! ¡Como lo toques, te mato! No puedes matarme. No estoy vivo. Ya no hay vuelta atrás. Lo que has hecho es muy grave. Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente. ¡Aquí no mandas tú! ¡Soy yo quien decide! ¡Si muero, ella también! ¿Me oyes? Ellos iban a sustituirte y eso te sentó muy mal. Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. ¿Qué les importaba? Pero solo era su juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Soy tu última oportunidad. Si la dejas pasar, van a matarte. Deja que la Ren se vaya, no te queda otra opción. ¡Quiero que os vayáis! Y un coche. La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. Has acabado con humanos. Ellos no desean otra cosa que destruirte. Por eso, matar a otra persona no te va a ayudar. ¡Llevo toda la vida obedeciendo! Ahora soy yo quien decide.